ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta vinagreta con cogollos de lechuga. Van a ser tres cogollitos de lechuga que tenemos aquí. Esto ya es aparte. Unas patatas fritas. Pimienta no vamos a necesitar. La sal creo que tampoco. Así que mejillones en escabeche. Va a ser aparte un aperitivo que vamos a poner con las patatas. Bueno, aquí tengo lo que son las anchoas, sardinas en aceite, aceitunas rellenas de anchoa. Aquí tenemos a nuestros amigos. Le vamos a poner ahí pepinillo, cuatro pepinillos, un tomate, un pimiento verde chiquitín, cuatro cucharadas de aceite y dos de vinagre. Y esto va a ser lo que vamos a utilizar para hacer la vinagreta. Bueno, lo primero que vamos a echar va a ser el aceite. Mira qué color tiene este aceite de aquí del pueblo es, ¿eh? Está buenísimo. La cooperativa del pueblo. Echamos las 5 cucharadas de aceite, 2 de vinagre. Y esto lo mezclamos o fusionamos, como queramos decirle. Aquí el tenedor, que no va a hacer falta. Bueno, pues ahora cogemos los pepinillos. Ahí. Lo cortamos en láminas. Luego lo cortamos lo más pequeño que podamos, ¿eh? Si hace falta, lo hubiésemos dado un corte a lo largo. Pero vamos, luego siempre está la mano del cocinero para cortarlo más finito. Así. Hay quien corta así. Así yo no me apaño. Yo tengo que ser así. Una manita aquí y otra aquí atrás. Hacemos aquí palanca y aquí atrás vamos levantando y cortando. Bueno, pues lo vamos echando aquí y así vamos a hacer con todo. Así que esperadme. Bueno, ya hemos cortado el último pepinillo. Echamos aquí al bol. Ahí, se ve mejor. Una tapita. Ahora para comer. Para cenar, vamos. Estamos en la cena. Removemos. Mezclamos, vamos mezclando. Digo que no le voy a echar sal. Porque las anchoas ya tienen sal. En todo caso, si queréis echarle una poquita, pero ya sabéis que poquita, ¿eh? Porque si no... Bueno, pues ahora empezamos con... Igual... Con las aceitunas. Cortamos en trocitos pequeños, la vamos cortando más. Más y más. Y lo echamos al bol también. No vamos a echarlas todas, ¿eh? Ahora voy a sacar una cebolleta, que se me ha olvidado decirlo en los ingredientes, pero vamos, ya os lo digo yo, que me perdonéis, que lleva también un poquito de cebolleta. Y además estas aceitunas están rellenas de anchoas también, ¿eh? Así que nada, esperadme. Bueno, vamos con la última. He echado cuatro aceitunas, ¿eh? Rellenas de anchoas. Así que esto lo cortamos igual. Trocitos pequeños. Vamos echando ahí, que se nos pega en el cuchillo. Como si tuviese imán.
y nada. Y dentro de nada tenemos San Isidro. Aquí celebramos, en Piedrabuena celebramos San Isidro, ¿eh? Tenemos una ermita de San Isidro a las afueras del pueblo. Y es una buena romería que hacemos también. Bueno, esto vamos, según vamos echándole, vamos removiendo. Que se vaya ahí mezclando. Bueno, mirad, aquí tengo las cebolletas, ¿eh? Se me habían olvidado. Los ingredientes. Le quitamos la primera capa. Bueno, vamos con las últimas cebollitas, estas cebolletas más pequeñas. Cuidado con los dedos, que los cuchillos están afilados, bien afilados. Tienen que estar bien afilados para que no te cortes, ¿eh? Si están muy mal afilados, te puedes cortar. Pues nada, esto también ya se lo echamos aquí directamente al bol. Yo creo que esto verde más ancho. A Don Quijote y Sancho Panza creo que no le gusta. Bueno, pues vamos a hacerle. Bueno, pues ahora cogemos una y dos anchoitas, vamos a coger solo. Por la mitad, si nos parece poco, echamos una más, ¿eh? Y ahora le toca aquí. Si voy a limpiarlo, porque voy a usar nada más que, bueno, lo voy a cortar aquí en este otro lado, lo que es el pimiento, un trocito aquí, que no hay nada. Esto es un trocito de pimiento, esto lo reservamos. Pues bueno, ya que lo tenemos también ya cortadito, lo picamos un poquito más. A todos lo he picado así un poquito más, para que vaya más fino que la vinagreta. Bueno, pues esto ya, vaya de echarlo ahí, lo echamos aquí ya directamente y adelantamos. Ahí. ¿Me queréis echar un huevo cocido? Pues también viene bien. Huevo cocido ahí bien cortadito, pues tampoco pasa nada. Pero vamos, yo no lo voy a echar. No lo he preparado ni... Pero vamos, lo podía haber hecho. Mirad cómo está quedando esto, madre mía, cómo está quedando, ¿eh? El tomate. Damos la vuelta para que esté plano. Ahí. Cortamos el pelúnculo. Yo creo que no le vamos a echar nada más que medio. Ahora voy a darle vueltas y a ver cómo, a ver qué tal. Voy a limpiar un poco el banco. Vamos a echarle un poquito de sal, pero poca, ¿eh? Por las anchoas lo digo. Vamos a echar una poquita. Eso vamos a echarle. Bueno, quitamos las primeras hojas de los cogollos de lechuga. Bueno, vamos con el último. Cortamos aquí el pico este un poquito, le quitamos también las primeras hojas. Este como es más hermoso, pues no pasa nada. Este va a ser más hermoso, ¿eh? Más grande. Lo cortamos ahí por la mitad. Y lo ponemos aquí también. Miren qué hermosos son estos. Los ponemos rectos. Bueno, al final este medio tomate lo vamos a usar, ¿sabes? Porque si lo dejamos en la nevera, está ahí en la nevera dando vueltas,
Y al final lo tenemos que tirar, así que lo hemos sacado. Provecho. Ya con el tenedor hemos terminado. Cogemos la cucharita, la limpiamos un poco. Bueno, ponemos la pipirrana por encima. Así. Ponemos por todo. La mitad es de los cogollos de lechuga. Y si sobra, a la nevera, tapadito. Dejamos por ahí aparte. Ahora cogemos el tenedor. Tengo ahí metido en agua para limpiarlo. Y ahora lo que hacemos es que ponemos una anchoita por arriba. Ahí. Ahí. Vamos, y yo creo que de esto va a sobrar para mañana también. Los cogollos. Bueno, voy a poner un cogollo, este tú aquí. Voy a poner una anchoa en cada uno. Ahí con cuidadito. Esta es pequeña. Esta que es más grande, vamos a repartir un poquito ahí. Ponemos ahí. Bueno, y si os ha gustado, suscribiros a mi canal de YouTube, Chu Cocina. Activa la campanita y vais a tener todas las notificaciones de mi canal. Aquí es que hay dos pegas o hay una. Una gordita. Bueno, pues la dejamos así. Ahora cogemos una sardina. Esta que es más hermosa. La ponemos aquí. Esto lo retiro, mirad. ¿Eh? Vaya tela marinera, ¿eh? Qué bonito. Qué color ha salido más bonito. Bueno, pues esto lo dejamos por aquí. Y ahora cojo un mejillón. Los mejillones. Cojo la patata. Esto es que a mí me gusta comerlo así, ¿eh? Luego, si a vosotros os gusta de otra manera, cojo un mejillón. Lo pongo encima de la patata y para adentro. Muy rico. Está muy rico. Y si queremos, este mismo. Un poquito pipirrana aquí también. Mirad. Y para adentro. Está buenísimo. Bueno, pues nada, así ha quedado ya presentado, emplatado. Al final les he puesto ahí unas aceitunas que también me sobraban. Digo, para que estén dando vueltas en la nevera, las pongo y nos las comemos también. Así que esto es la cena. Las tapitas, dice Don Quijote Sancho Panza que no, que para ellos que no cuentan. Que no contemos con ellos. Pues nada, hoy se ha pasado más hambre que el perro del hortelano. Bueno, mirad los mejillones. Aquí está los cogollos de lechuga. Las patatas. Y patatas ahí he puesto así,
con los mejillones, que a mí me gustan así, pero vamos, hay dos opciones, o así, o te comes un trozo de patata y un mejillón te echas a la boca y ya está. Bueno, espero que os haya entretenido Chus Cocina, y si os gusta, dame un like y suscribirse a mi canal.